¿Qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Hoy vamos a hablar un poco de la situación económica general, tanto en Estados Unidos como en España, con la situación, como de la situación de la Unión Europea con todo lo que ocurrió con Grecia. Y por primera vez contamos aquí con Ignacio Moncada, que es analista independiente, también miembro del Instituto Juan de Mariana y que reside en Nueva York. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Pues lo primero de todo, vamos a abrir aquí la conversación hablando sobre todo de Estados Unidos, que es de donde vienes tú, conoces un poco la situación de allí. Ahora mismo uno de los debates que existen es sobre la subida de tipos de interés en Estados Unidos por las mejoras económicas que se están produciendo en el país y bueno, la subida del precio del dinero es algo que puede asustar a muchos inversores, a muchos analistas. Y mi pregunta primera que quería hacerte es qué impacto puede tener en la economía estadounidense una subida de tipos de interés ahora mismo, bueno, con la situación que tiene. Es cierto que una subida de tipos puede impactar, pero sobre todo si es imprevista o es una sorpresa para lo que espera el mercado, lo que esperan los agentes económicos. El plan que ha trazado la Fed con Yellen al frente es una subida de tipos muy gradual. Empezará probablemente... Bueno, ahora hay una reunión en la Fed en julio, pero será para despedir las vacaciones y desear que la gente se vaya de vacaciones. Y a la vuelta en septiembre es el gran candidato de primera subida de tipos. Existen algunos analistas que dicen que se puede retrasar a diciembre o algunos que se puede seguir retrasando, pero yo creo que, vamos, si tuviera que apostaría por septiembre. Lo que sí que está más o menos claro es que la subida de tipos será muy pequeña, casi simbólica, para ir empezando a influenciar en las expectativas de los agentes ir influenciando en el mercado en general. ¿Qué repercusión puede tener? La repercusión básicamente son dos cosas. La primera, evidentemente una subida de tipos tiende a reducir el valor de los activos. Lo que pasa es que como se esperan subidas de tipos ya está descontado. La otra consecuencia que puede tener, que yo creo que es, a veces se comenta menos y que es importante, es que muchas empresas se han acostumbrado a tipos muy bajos. Y entonces una subida de tipos puede obligar a algunas empresas, no a todas, pero a algunas empresas que se muevan con márgenes muy bajos o que se estén financiando a corto plazo, a reajustar sus inversiones o incluso les puede poner en problemas. Pero yo creo que es una cosa que a nivel global se notará más o menos poco, siempre y cuando las subidas de tipos sean tal y como... Sean graduales, ¿no? Sí, más o menos el mercado espera que se quede... en el rango alto en el que está ahora, como 0,25, y al final de 2016, que no suba del 1, que se queden en el 1, 1 y poco. O sea, ir subiendo cada trimestre, ¿no? Es lo que sí. Espera. Janet Yellen, de hecho, lleva, como estaba comentando, con guante de seda todo este tema. Es decir, que ha estado mucho tiempo avisando a los inversores, como me estaba comentando, sobre la subida de tipos. Hay muchos analistas incluso que ya dicen que se está completamente descontado, que no va a afectar, como me estaba comentando. ¿Cree que con estos globos sonda que ha lanzado al mercado Yellen, efectivamente se podría haber descontado del todo la subida de tipos y el impacto que puede tener negativo, que haya una corrección grave en Wall Street, por ejemplo? Yo creo que se ha descontado, lo que pasa es que el mercado está descontando subidas de tipos muy pequeñas. Si la Fed sorprende y sube un 0,5, por ejemplo, o un 1% de repente, Yo creo que ahí sí que la gente se puede poner nerviosa, Wall Street puede corregir y empresas pueden no tener tiempo suficiente para corregir sus balances y su financiación. Pero yo creo que no va a ser lo que se... No espero que pase eso. Yo espero que vaya, como dicen ellos, muy gradualmente y muy de forma muy pausada, dando mucha información o intentando ir transmitiendo mediante mensajes o globos sonda, como decías, esa sensación de que va a ser muy gradual y muy lenta. También la Fed, yo creo que va a mirar cada vez que haga subidas de tipos y de información cuál es la reacción del mercado, y con eso también es un feedback que también puede ir
puede tener un impacto en, en la velocidad a la que se suben los tipos. De hecho, la posición de la Fed siempre ha sido muy dovish hasta ahora, desde Bernanke hasta la llegada de Yellen. No se esperan cambios en ese sentido, sería una sorpresa absoluta, como estaba comentando. Pero en cualquier caso, los índices de Estados Unidos llevan ya más de 2 años sin una corrección clara del 10%. ¿Cree que con esta subida de tipos podría ser una excusa para que sí que corrijan y luego, bueno, a lo mejor retomar esa senda alcista que llevan durante más de 6 años, pero podría ser como una excusa a corto plazo para que caiga y luego más del 10% una corrección clara para luego volver a subir? Bueno, el S&P, por ejemplo, lleva subiendo, pues no sé, 6 años seguidos. En los últimos meses sí que es verdad que está en máximos, pero lleva... Y un comportamiento más lateral, más lateral, sí, lleva más tiempo ahí. Yo creo que solo por la subida de tipos no creo que haga una corrección, o al menos una corrección sustancial. Pero sí que pueden suceder otro tipo de noticias que no se esperan ahora mismo y que pueden influenciar en los inversores y generar una corrección en Wall Street. Pero yo solamente por los tipos no creo. Hay muchos expertos que, bueno, llevan avisando durante mucho tiempo, ahora quizá pueda ser su momento, ¿no?, o su principal excusa, que llevan avisando que puede haber caídas de hasta el 30% en Wall Street en el medio plazo, o de aquí a un año más o menos, una corrección de un 30%. Si esto se produjera, vamos a ponernos en esa hipótesis, está claro que ahora mismo no lo podemos visualizar claramente, pero si esto sucediera, ¿podría tener impacto en otras economías y en otros mercados dependientes de Estados Unidos? Bueno, cuando Estados Unidos se resfría, pues todo el mundo estornuda. Es la primera potencia del mundo, la influencia que tiene Estados Unidos es enorme. En mercados emergentes es obvio, en Europa también, y por supuesto, si por ejemplo las empresas empiezan a tener reducciones muy grandes de beneficios, la economía empieza a enfriarse y la cosa se empieza a poner fea, el mercado puede corregir y, por supuesto, yo creo que afectaría a los demás países del mundo. También hay otros estudios que dicen que históricamente la bolsa en Estados Unidos suele subir los tipos de interés los 12 meses siguientes. Perdón, repito la cuestión, que cuando hay subida de tipos, la bolsa suele subir los 12 meses siguientes. Eso, hay un estudio que dice esto. Y solo ha habido una ocasión en la que no ha sucedido esto, que ha sido en 1937. Si damos por buena esta teoría, ¿usted considera que Wall Street ahora está bien para entrar? Yo creo que Wall Street está cara. Si vemos PERS, por ejemplo, está casi en 21, está en 20 altos. La media histórica es más o menos 15 y medio o así. La bolsa está cara y tampoco veo que haya unas proyecciones de aumentos de beneficios muy grandes. Así que para entrar, yo creo que solo para empresas específicas que se hayan analizado muy bien. Para hacer un stock picking sí, pero para entrar a grosso modo... No, o sea, yo veo más a Europa para entrar a grosso modo que a Estados Unidos, está un poco cara. Vamos a pasar a hablar ahora de España, de nuestro país. Dentro de poco tenemos proceso electoral, tanto en las elecciones generales como Cataluña primero. ¿Cree que se puede generar volatilidad en los mercados antes de que se produzca esta cita, con los comentarios que vayan apareciendo, con propuestas que se vayan haciendo? ¿Cómo ve el mercado español durante estos meses hasta final de año? Yo creo que sí, porque España se enfrenta ahora a una situación política un poco novedosa, o bastante novedosa, que es pasar de un bipartidismo más o menos claro a 4 partidos. Y ahí ya no solo es quién va a ganar las elecciones, sino cómo se van a aliar, si una vez que se forme un gobierno con varios partidos van a permanecer unidos o no. Entonces, toda esta incertidumbre, al final los mercados cuando perciben incertidumbre, pues se vuelven volátiles y puede pasar. Además, pues los distintos partidos, pues el actual en el gobierno propone una serie de políticas que es diferente a otros partidos que están aspirando a gobernar y que perfectamente pueden gobernar. Así que los mercados sí que tienen que estar vigilantes y lo van a estar y en función de declaraciones, de encuestas y de ese tipo de cosas sí que puede haber volatilidad en los mercados. Y en el caso de que, por ejemplo, Podemos muestre una fuerza contundente en esas elecciones, a tenor de lo que hemos visto en Grecia, ¿cómo podría afectar? Porque es un poco
incertidumbre total, ¿no? Que lo que podría suceder. Bueno, es que Podemos es una incógnita, porque realmente Podemos surge de, pues de unos, de un ambiente, pues de lo que se llama izquierda anticapitalista y ese tipo de grupos, pero a medida que ha ido ganando peso, ha ido moderando su discurso, ha ido renunciando a políticas que proponía antes y que ahora dicen que, o que no tocan, o se ha visto, por ejemplo, ahora cuando hemos visto todo el tema de Grecia, que han salido a decir que ahora no tocan España una reestructuración de la deuda, por ejemplo, que es algo que venían diciendo. Así que también es verdad lo que dices, pero también es verdad que hay que ver Podemos... ¿Por dónde se decanta, no? Al final, ¿qué camino decide seguir, ¿no? Sí, cómo se define y también si va solo o no, porque... O sea, que puede que a lo mejor una llegada con fuerza de Podemos no afecte del todo, o puede que sí, que es una incertidumbre. Hombre, afectará. Pero el cuánto afectará, también hay que ver que Podemos no es un bloque unitario, sino que es una coalición de muchos pequeños partidos o grupos, y que incluso, por ejemplo, las elecciones autonómicas y municipales hemos visto que no se presentaban ellos, sino que se presentaban otros grupos en los que había pues diferentes grupos de fuera de Podemos y dentro de Podemos. Así que también hay que estar pendiente de eso. ¿Y cómo va la situación económica de España? ¿Considera que de verdad hemos salido de la crisis y que estamos ya en el camino a seguir, digamos, o cree que hacen falta más reformas en las políticas económicas? España, desde luego, está despegando. Lo que no se sabe es si es sostenible a medio y largo plazo, pero desde luego está despegando. O sea, creció el año pasado, uh-huh, y este año hay previsiones de que puede crecer hasta un 3% o 3,1%, dice el FMI. A lo mejor nos podemos quedar un poco más conservadores. También en periodo electoral las estimaciones se pueden utilizar como un arma política, así que yo también sería un poco prudente, me quedaría, pues, no sé, 2,7, 2,8, algo así. Pero realmente las reformas que ha hecho, bueno, el resultado de esta salida de la crisis, por así decirlo, o aparente salida de la crisis, es más que por las reformas que se hayan hecho, por la reestructuración que la propia economía española, trabajadores, empresarios, en general las familias y empresas, han estado haciendo durante todos estos años. Desapalancamiento bastante claro, reestructuración en todo el tema inmobiliario, en la corrección de los precios. Se está viendo cómo han emergido ciertos sectores, como el sector exportador, que parece que está surgiendo, aunque siempre con incertidumbre por la situación política y la situación económica de Europa, pero desde luego yo creo que el peso del ajuste lo ha llevado la sociedad. Y luego también, perdona que le corte, también la devaluación del euro y la caída del petróleo también ha venido bien, ¿no? Desde luego, a España le ha venido bien, porque una caída del precio de la energía es más renta disponible para las familias, con lo cual pueden ahorrar más y consumir más, devolver sus deudas más rápido y, bueno, siempre es marginal la bajada, pues, pero es ayuda. ¿Que haya sido un gran éxito del gobierno? Bueno, desde luego, ciertas reformas sí que ha hecho, ciertos ajustes, sobre todo con el tema del déficit. Lo que pasa es que yo creo que todavía le falta un poco de camino. Realmente este gobierno paró de hacer las grandes reformas cuando Draghi salió y dijo eso de whatever it takes en 2012. Más o menos ahí se acabó la legislatura. Yo creo que sí que habría que seguir reformando, sobre todo la administración pública. Recordemos que seguimos con déficit y la deuda es... empieza a ser ya importante, es casi el 100% del PIB, así que yo creo que esas serían las reformas principales. Y pasando a hablar ya de la situación de Europa, se ha vivido mucha convulsión con la situación de Grecia, con todo lo que ha sucedido, al final el acuerdo que ha llegado entre el gobierno de Tsipras, de Syriza y el Eurogrupo. ¿Usted considera, como muchos expertos, que pese al acuerdo, como estaba comentando con el Eurogrupo, no habrá forma de evitar el Grexit? Hombre, el Grexit se puede, claro que se puede evitar, pero desde luego no está... No lo digo porque hay muchos, muchos analistas que dicen que pese a este acuerdo que se ha llegado, no significa que luego, dentro del medio plazo o más largo plazo, se termine saliendo del euro Grecia. No significa que esté cerrado, desde luego. Sobre todo, yo creo que el mayor riesgo es si se produce un motín o una ruptura del gobierno actual,
se convocan elecciones y sale un gobierno ingobernable o el gobierno que sale no es capaz de llegar a un acuerdo con el Eurogrupo. Entonces tendrían que salir del euro. Pero yo creo que eso, no, yo creo que eso sería improbable y bueno, sería un desastre para los griegos. Pero yo creo que no. Yo creo que van a permanecer en el euro. La incertidumbre está en si van a... La gran cuestión de fondo del tema griego es si van a conseguir una estructura económica que permita crecer al país. Y una vez que creces, ya puedes devolver la deuda, puedes generar empleo, puedes crear empresas y tal. Esa es la gran incertidumbre. Yo creo que con este acuerdo, aunque hay cosas buenas, hay cosas que lo entorpecen. Como por ejemplo, ahora hemos visto esta semana pasada y esta misma semana ha entrado en vigor la subida del IVA a muchos productos, bueno, ampliando el número de productos a los que se subía el IVA al 23%. También está en el acuerdo subidas el impuesto de sociedades, ese tipo. Y ahora mismo en una situación en la que la economía está muy débil, una subida de impuestos puede terminar de machacarla. ¿Ven necesaria una reestructuración de la deuda griega? Yo no sé si... Yo creo que habrá una reestructuración de la deuda, pero condicionada. Es decir, Grecia tiene que reformar sus administraciones públicas, tiene que modernizar sus administraciones públicas, tiene que hacer cambios legislativos y regulatorios que permitan una mayor flexibilidad y atraigan inversión, atraigan empresas, que permita que las empresas surjan, que faciliten la contratación de trabajadores y que empiece a emerger la actividad económica. Y en ese caso, una reestructuración de la deuda, yo creo que se podría perfectamente hablar, incluso Merkel ya estaba empezando a insinuar que estaba abierta a ello. Otra cosa es una quita ya no sé, eso es más complicado, pero bueno, todo se andará, se verá en los próximos meses, ¿no? Y veremos a ver dónde termina. Vamos a pasar ahora a hablar de los mercados en general en Europa. Hay que decir que la Unión Europea sigue nutriéndose del QE, puesto en marcha hace unos meses, y seguirá hasta el septiembre del 2016 si nada cambia. Y mi pregunta es, ¿qué repercusión cree que puede tener el QE en los mercados en Europa de aquí hasta que finalice? Si sobre todo tomamos ejemplo lo que sucedió en Estados Unidos, lo que sucedió en Estados Unidos. Son mercados diferentes, pero al final, ¿qué repercusión puede tener en Europa? La repercusión, que es bastante clara, es que permanecerá el euro bajo y sobre todo mientras en Estados Unidos, sobre todo en comparación con el dólar, mientras en Estados Unidos están haciendo la salida o la normalización de los tipos de interés y de la política monetaria, permanecerá el euro bajo. Esto es positivo a priori para las empresas exportadoras. Uh-huh. No así para las importadoras, pero bueno, yo creo que permanecerá el euro bajo y luego la deuda pública y la renta fija permanecerán bajas. A largo plazo yo creo que la repercusión en la economía real será muy limitada. Compararlo con Estados Unidos es un poco complicado porque Estados Unidos es un mercado muy grande, con mercados de renta fija muy grandes. No, o sea, ellos tienen el Treasury, o sea, sí. No, aquí no tenemos eurobonos, es diferente también. Además, el timing ha sido distinto. Estados Unidos fue mucho antes, en Europa es tarde, cuando ya muchas economías están bastante más saneadas de lo que estaban. Entonces, la economía real, yo creo que el impacto del QE será relativamente inocuo, prácticamente nada. Vamos, a lo mejor algunas empresas se podrán financiar más barato, pero eso es transitorio, porque cuando pase el QE, pues volverá a la normalidad. Le voy a hacer ya la última cuestión, y es sobre qué política monetaria cree usted que debería llevar a cabo el Banco Central Europeo. ¿Cuál sería su política idónea? Sé que es una pregunta muy amplia, pero... Es muy amplia porque la política monetaria, ¿comparada con qué? Porque Sobre todo para lograr los objetivos de la eurozona en cuanto a inflación. ¿Cree que la política que está llevando ahora Draghi es la correcta o usted lo haría de otra manera? ¿O cómo? Yo, en cuanto a política monetaria, soy bastante conservador en cuanto a que no confío en la política monetaria para hacer que los países se vuelvan más ricos y para hacer que los países crezcan de forma saludable. Uh-huh. Yo creo que la política monetaria de fijar los tipos de interés debería responder básicamente a la demanda y la oferta de crédito, porque al final el tipo de interés es, por así decirlo, el precio del crédito, y utilizarla para otras cosas como
elevar la demanda agregada de forma artificial, o sea, sin que haya realmente un ahorro o una renta real en la que con la que se esté demandando, es peligroso. Mi política monetaria sería bastante más conservadora que la de la Fed, desde luego, y que del Banco Central Europeo también. Pues muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Encantado de recibirle y esperamos que en un futuro vuelva a acompañarnos aquí y estaremos encantados. Nada, el placer es mío. Esto ha sido todo y recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.